¿Qué tal? ¿Cómo está? Llega el viernes, qué bendición, de verdad. No porque no nos guste el trabajo, sino porque el viernes podemos reunirnos entre colegas. Para mí, un momento particular porque puedo dialogar con mis, con quienes comparten mi ciencia, digamos así. Para nosotros, el ser humano, el individuo, el sujeto, es fundamental, transversal obviamente a todas las otras ciencias, porque es el sujeto el que crea, define, transforma, elabora, concluye, es el ser humano. Y claro, nosotros los psicólogos, los dedicados a la psiquis, los psiquiatras, trabajamos con ese sujeto, con ese cerebro, con esa persona, con esa cognición y con ese comportamiento. Ahí está bien, te he dicho. Sí, saludo cordialmente al cognitivo comportamental, que es mi amigo Ramiro Balda, a quien le doy la más cordial bienvenida. Pero Julio, siempre es un gusto estar aquí, reflexionar, tratar temas de importancia social, y eso realmente espero yo cada viernes. Es cierto, ¿no? Y aunque el día de hoy es bien difícil el tema, no queda más que abordarlo, creo que es nuestra responsabilidad. Julio Bombacano, me voy a apoyar mucho en ti hoy día porque sé que esto es patológico y ahí es donde ustedes los psiquiatras se hacen cargo del tema. Qué gusto tenerte, Julio, ¿cómo estás? Bien, Vero, muy bien, Ramiro. Como has dicho tú, me adhiero a tus palabras, cada viernes es bonito. Es bonito, ¿no? Charlar y venir y aprendemos y la gente aprende y luego hay comentarios, me imagino que les llega. Ya esa es nuestra misión cumplida, digamos, ¿no? Llegar a la sociedad. ¿Cómo podemos estructurar un momento tan difícil para una sociedad que cuando creemos que está creciendo y avanzando, humanizándose, abriéndose, siendo tolerante ante algunos paradigmas antiguos, cuando creemos que nuestra sociedad se está haciendo más madura, encontramos aberraciones tan dramáticas como la constante violación a niñas, a criaturas? Conceptos que no entran en nuestra cabeza, ¿no? Un hombre violó a una niña de 2 años. No entiendes cómo puede ser eso. Es algo que de verdad escapa a nuestra realidad normal, si de alguna manera la podríamos llamar. ¿Por qué? ¿Por qué violadores de niñas? ¿Qué sucede en la cabeza de ese sujeto, de ese humano? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esa actitud tan extraña? Y es que lo vemos todos los días y desgraciadamente la prensa lo naturaliza, el abordaje no siempre es el más adecuado, se revictimiza a la criatura, en fin, o sea, tenemos mucho de qué hablar, pero solo déjeme mostrar una nota. Un juez ordenó medidas sustitutivas, decía, a la detención preventiva para la madre de niña violada en la población de Yungas de la Sunta. O sea, ahora la justicia también cae sobre la familia, en este caso sobre la madre, sobre la responsable. Pero yo creo que la primera nota que deberíamos presentar ahora es la número 2, que habla de que la policía prendió a un hombre acusado de violar a una menor en una iglesia adventista. Este es el pan de cada día. Un hombre que viola a una niña es el pan de cada día. ¿Por qué? ¿Qué pasa con nuestros hombres? Vamos a ver la segunda nota, por favor. La dirección departamental de la FELC, anoche, a promediar la medianoche aproximadamente, la oficina de denuncias recibe un caso de violación. Un caso de violación donde la víctima es una menor de 15 años. Esta menor habría sido captada a partir de las redes sociales, el Facebook, posteriormente a través del WhatsApp. Menor que ha sido invitada en reiteradas oportunidades a encontrarse con el agresor en esas circunstancias. Lamentablemente el día martes al promediar, bueno, al mediodía, este sujeto logra que la menor se constituya a inmediaciones del estadio, se encuentra con este sujeto, lo conoce a este tipo, con engaños este sujeto la lleva hacia Villa Fátima, lamentablemente la lleva hacia la iglesia adventista de Villa Fátima, la ingresa al interior de la iglesia adventista. Tenemos conocimiento de que este tenía una llave, inclusive es conocido de la iglesia adventista, la ingresa y lamentablemente esta menor de 15 años es agredida sexualmente al interior de la iglesia adventista. El personal de esta dirección departamental se ha constituido al domicilio de este sujeto, un domicilio donde teníamos referencia, y ha logrado la aprehensión a horas 10 de la mañana aproximadamente. Posteriormente este sujeto ha sido trasladado a dependencia de la FELCB, se encuentra en calidad de aprehendido este sujeto. Este sujeto estudia, es estudiante de la materia de teología en la Universidad Adventista de Cochabamba de Vinto. Tiene 23 años de edad y lamentablemente la ha conocido a la menor a partir de las redes sociales.
Bueno, así es el abordaje que hace la policía. Yo siempre he reclamado que la policía debería tener una vena cercana a la psicología para hacer el abordaje adecuado, utilizar los conceptos adecuados, decir las palabras, no afectar a la criatura. En fin, es decir, no estamos hablando de aerolitos, son seres humanos. Ay, Julio, la verdad es que no termino de comprender esto. Por favor, ¿qué? ¿Nuestra sociedad se está llenando de psicópatas capaces de hacer esto? ¿Qué pasa? Como decías al principio, no sé, ahora que estás trabajando en Tarija, creo que no hay temas difíciles, sino mal charlados, así que intentaremos. Ya, ok, muy bien. Aterrízame, por favor. Ponlo en contexto, Vero. Recordemos que el tercer negocio criminal del mundo tiene que ver con esto, el tercer negocio criminal. ¿De qué me hablas? ¿De trata y tráfico? Tráfico, pero que por supuesto tiene diferentes ramificaciones, no es un tema que solamente se lo puede ver desde trata y tráfico, ¿no? Y una de las ramificaciones que por supuesto entra en el territorio de la psicopatología es el que nos ocupa hoy. O sea, me estás diciendo, hay trata y tráfico porque hay consumidores. Sí. Y vamos a hablar de los consumidores. Sí, okay. Exactamente. Okay. Porque, por ejemplo, se sabe que uno de los productos que se generan de ese trata y tráfico no solo es la explotación sexual, también puede ser la explotación laboral, tráfico de órganos, pornografía infantil, sí, etc. Sí, sí, sí. Y por lo tanto, ahí estás generando, como bien decías, un producto para unas mentes complejas que se van a ver estimuladas, si se quiere. Qué generoso con el término complejas. Son complejas realmente. Pero son, bueno, sí. A ver, tenemos que partir desde una visión de poder. Sí. Un tipo que se siente absolutamente un gusano frente a la vida, frente a sí mismo, es decir, nadie. Sí. Va a tener que ejercer el poder, por supuesto, con los más débiles, no le queda otra. ¿Y quiénes son los más débiles en todo caso? Los más indefensos, los más desprotegidos, los niños, las niñas, ¿verdad? Cierto. Esto aplica a muchísimas categorías, no solamente aplica a la categoría de un hombre violador, de un niño, de un pedófilo, digamos. También puede aplicar casos de pederastia, etcétera, etcétera. Pero como punto de partida, y creo que con Ramiro vamos a poder desmenuzar la mente compleja de estos individuos, tienes que entender, Vero, y la gente, que es gente que se siente infinitamente nadie insegura. La dimensión seguridad de la personalidad humana se basa en el yo puedo, okay, en el yo hago. Entonces, si me siento que no puedo hacer nada, poder. Permíteme centrarme en ese concepto, porque me parece que es fundamental no hablar de toda la parafernalia que hay en torno, sino de ese ser humano capaz de hacer eso. Y tú lo acabas de decir con meridiana claridad, un ser humano que se siente nadie, un ser humano que se siente nada. ¿Por qué no vas a ver a un hombre de esos muy, me como el mundo, ¿no?, haciendo esto? Si no vas a ver a un hombre que está invisibilizado, inhabilitado socialmente, maltratado por una sociedad, fuera de un hogar de repente. A ver, ¿qué características más tiene este sujeto para ser nadie? O lo que nosotros entendemos por ser nadie. Bueno, es interesante definir al sujeto, pero también hay un contexto. Correcto. Muy cercano. Partiremos del que sujeto. Dispara ciertos comportamientos, okay, ¿no? Cuando hablamos del sujeto, hablamos sí de una persona totalmente insegura, hablamos sí de una persona que está en situación de poder. De, ¿no?, poder. Puede ser. Por eso es que muchos de los abusos sexuales se dan por padres, tíos, de alguna manera tienen situación de poder, tienen nexo, vínculo con la víctima, con la niña. Profesores, autoridades, etcétera, etcétera, son contextos en los que sí se dan estos casos porque hay una situación de poder, hay una posibilidad, un camino viable para llegar al niño, a la niña y abusarla sexualmente. Este camino
de entre que la persona piensa en el hecho y lo ejecuta, ese camino, ese contexto, generalmente tiene ciertos factores que ponen en riesgo, digamos, y que este sujeto puede vulnerar y llegar al niño o a la niña, ¿no? En la familia, por ejemplo, a ver, está como número uno el consumo de alcohol, ¿no? Es un mediador muy fuerte a nivel familiar que hace que una persona del entorno familiar, que no sabemos quién, pero que tiene, digamos, es abusador sexual, se manifieste, porque hay un contexto que lo permite. O sea, ¿detona el alcohol? El alcohol detona y el alcohol hace que el contexto permita que esto ocurra. Ya, ¿no? O sea, desinhibe al hombre, pero además hace que, como todos están en ese estado de embrutecimiento. O sea, abre el camino, para llegar hacia el niño o a la niña. Otro factor importante, que es macro, pero que es bueno tratarlo, es la condición de pobreza y la baja educación en el contexto familiar. También esto hace que una niña o un niño en ese contexto, donde por X o Z razones hay alguien que tiene perfil de abusador sexual, también abra camino y llegue, ¿no? Entonces, el sujeto va a estar, el abusador sexual va a estar en el contexto, pero hay contextos que facilitan, el cometer el hecho, y hay contextos que no facilitan, ¿no? De que estamos rodeados de gente así, yo estoy seguro que sí. O sea, no se trata de el estrato social, no, la ignorancia, no. No es la ignorancia, es una persona con ciertas características individuales de poder, percepción de que tiene poder sobre el niño, inseguridad personal, ¿sí? Una orientación sexual obviamente deslizada hacia el niño como objeto de deseo, la niña, etcétera. La persona está ahí, pero hay un contexto que lo facilita, hay un contexto que abre las puertas para que se dé el hecho. Cierto, ¿no? Absolutamente, Ronald. Y eso que dices del alcohol me parece que es fundamental y reitero, transversal en toda nuestra sociedad, ¿no? O sea, para todo nos alcoholizamos, para todo buscamos. Y el momento en que la gente ya no está en sus cabales, es capaz de hacer cualquier cosa como esto. Pero siempre y cuando haya un detonante, no vamos a pensar como las abuelitas, no te acerques mucho a tu papá porque es hombre, ¿no? No, no todos los hombres son así, hay unos cuantos. ¿Seguiremos profundizando en el perfil del abusador, por favor? Claro. El alcohol no se utiliza para todo. El alcohol se utiliza para destapar la olla de presión. Desinhibirse, ajá. Triada oscura de la personalidad, siempre que hablamos de trastornos de personalidad, ahí tienes a un individuo que se siente empequeñecido, yo no puedo. Haré una caracterización. Sí, por favor. Yo veo a una mujer que considero atractiva, que considero inteligente, que considero que me gusta. En mi cerebro automáticamente vienen dos pensamientos. ¿Puedo o no puedo hacer que esta mujer sea mi pareja, mi se novia, fije en mí. Lo que sea? No hay más. ¿Puedo o no puedo? Este de entrada dice no puedo. Por supuesto. De entrada. Ni siquiera lo intenta. No. Ha sido condicionado desde niño en el no puedes, no sirves. Ahí, por favor, ahí déjame parar. Porque otra vez vuelvo a lo que siempre volvemos en este programa con los psicólogos para que usted entienda de dónde parten nuestros problemas. Es un hombre al que de niño le dijeron no puedes, no hagas, no sabes, no tienes, eres burro, eres esto. ¿Y quién lo dice? ¿La mamita, el papito o la abuela? ¿Quién tiene la culpa aquí? ¿El sujeto? Esos seres humanos que lo han estado condicionando eternamente. Ahí tengo que aterrizar, es muy importante porque creemos que son extraterrestres que han llegado y ahora acosan. No, son hombres que han sido criados por gente malvada o desorientada que los ha lastimado. Claro. De hecho, por eso hablamos de trastornos de la personalidad. Uh-huh. Estos individuos son imputables legalmente, es decir, no tienen patología psiquiátrica. Muy mal dicho lo que voy a decir, pero coloquialmente para que la población lo entienda, no están
locos. Correcto. Y por lo tanto son imputables, porque han sido modelados, si vale el término, cerebralmente. Han sido una plastilina, claro, armada para ser un monstruo. En el clásico yo no puedo. Si se acuerdan lo que decía Branden, que siempre lo repito, ¿no? Autoestima, confiar en mis habilidades, capacidades para lograr lo que quiero. Listo. Pero si no confío en mis habilidades para lograr nada, es decir, yo no puedo. Si te han dicho, si te han hecho creer. Y me la he creído, que es lo más importante, eso es claro. Porque me pueden hacer creer lo que quieran, pero no, cuando soy niño, mis filtros pues, de figuras de autoridad van a ser muy débiles, por lo tanto van a ingresar fácilmente a mí. El punto es que a mis 12, 11 años estoy en el no puedo. Entonces empiezo a salir a la vida adolescente, que es justamente del intercambio, parejas, experiencias, aprendizajes, poner en práctica mis herramientas, pero voy a estar pues aterrorizado frente a una vida, a una pareja, a una chica que me guste, a un etcétera, trabajo. Etcétera, a un trabajo, a lograr mis estudios, a tener una interacción social razonable, etcétera. Y ahí se va preparando el caldo de cultivo para lo que observamos luego con los violadores. La olla de presión que has dicho. La olla de presión que se va llenando, llenando. Claro, porque lo que hay que saber, Verónica, cada vez que un individuo dice no puedo, no es que ahí se queda. No, claro. No es que ahí se queda. Para adentro. Me va llenando de ira, me va llenando de frustración, me va llenando de temor. Represión, dos veces presión. Represión, por eso usamos el término reprimir, ¿verdad? Pero me voy llenando, 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 llenando y tiene que salir por algún lado. Y va a salir, y desgraciadamente sale de las diferentes maneras porque algunos se suicidan, ¿no es cierto? Otros asesinan, otros violan y reitero aquí no vamos a hacer apología del delito porque vamos a tratar de comprender al sujeto. Qué perfil tan interesante el que has dado, pero sobre todo qué importante reflexionar sobre la base. ¿Dónde nace? No es que, uy, este nació violador. No, no es así en absoluto. Por favor, dame más pautas de este violador. El Ramiro, así con los ojos bien grandes. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Te has quedado así? Hay mucho por decir. Sí, ¿no? Di por favor. Y hay cosas que vale la pena decir y hay otras cosas que es mejor que la gente no escuche también, ¿no? Correcto. Sin embargo… yo creo que lo vamos a dejar un poquito de lado el depredador sexual, que es otro perfil, ya, y que es un poquito riesgoso hablar de eso. Pero la persona, más allá, digamos, de tener una autoestima difusa, etcétera, de no poder, tiene además historia de abuso sexual. También. Seguro. No al 100%, pero según estadísticas hay un gran porcentaje de gente abusadora sexual que tiene historia de abuso sexual. Sí, sí, sabemos. Entonces, que replica la conducta. Ha aprendido que su sexualidad de niño, ¿no? Ya adulto, la puede expresar con un niño. Oh. ¿Sí? O sea, su sexualidad es inmadura. Tiene la sexualidad de un niño. ¿Sí? Por eso es que orienta. Porque le han despertado la sexualidad de la infancia. Sí. Se ha despertado su sexualidad en la infancia, en ese, no ha madurado la sexualidad a nivel de placer, a nivel de brindar y de recibir placer, no ha madurado con otra persona de las mismas características en edad, etcétera. Se puede despertar la sexualidad en la infancia por este tipo de acciones y perturbar a la persona. Exacto. Por el resto entonces, de su no vida. No llega a madurar sexualmente. Ahí entra la incapacidad de tener un contacto sexual gratificante con una persona adulta. No pueden, siente que no puede. Por lo tanto, esa sexualidad inmadura se manifiesta hacia un niño, pues, ¿no? O a una niña, ¿no? Entonces, esa orientación, el ver al niño o la niña como sujeto, ya no sujeto, sino como objeto de placer, tiene esa característica en la persona adulta, que tiene una sexualidad no desarrollada, no manifestada plenamente con otra persona adulta. Yo sigo en la duda, aunque, bueno, en la duda de cómo si algo te ha dolido a ti, vas a querer que le duela a otra persona.
Pero bueno, sabemos que, por ejemplo, en la estructura militar, o sea, a mí me pegaban, yo los voy a pegar ahora a los subalternos. Eso es una lógica de desplazamiento. Ahora, no necesariamente habrá existido dolor, eso también. Puede haber existido placer. En una edad no adecuada. ¿Sí? Entonces, todo eso se traslada cuando ya esta persona es adulta hacia… A volverlo a replicar, porque obviamente ha sido algo que ha sido de alguna manera bizarra, placentero para esa criatura. Ahora, eso tiene grados. O sea, que yo tenga como objeto sexual a una niña o a un niño, tiene grados, desde las caricias hasta grados mucho más altos de daño, ¿no? Entonces eso ya es otra cosa, es un perfil diferente de persona. Ya es un perfil del depredador sexual. Claro, por supuesto. Y ahí ya entra en una psicopatía, ¿no es cierto? Sí. Ya entra en psicopatía. Ay, ¿cómo? Ay, no sé. Es que no sé ya hacia dónde encaminar porque es tan bizarro todo esto. ¿Cómo hacemos para que, primero, no seguir criando depredadores sexuales? No seguir criando violadores, porque eso es lo que a mí me interesa mucho, orientar a la sociedad hacia donde no tenemos que hacer, ¿no? Porque ya un adulto, bueno, tendrá que hacer terapia por 20 años para poder de repente mejorar. ¿Puede mejorar? Sí, claro. ¿Puede? Claro, puede. Dependiendo, como decía el Ramiro, el grado de afectación que tenga ese sujeto, ¿no? Por supuesto, si hablamos de un psicópata depredador sexual. Ah, ya no, ese hay que… Encerrar. Lobotomía, decían, ¿no? La lobotomía, ¡pa! Más vale. Bien bonito, así de pronto, ¿no? No consume tanto impuesto. Sin duda, porque, claro. Sí, yo sé, hay una teoría de eso bárbara, ¿no? Así muy, muy practicista, pero también muy inhumana, creo yo, ¿no? No, es que el depredador, el psicópata no es humano. Por lo tanto, no aplica la categoría inhumana. Ay, Dios mío, ok. Ahora dime… ¿Este hombre con terapia y dependiendo del grado? Sí. Porque seguramente hay hombres que terminarán de hacerlo y llorarán y se sentirán mal y se arrepentirán. ¿Ese sujeto puede rehabilitarse? Claro, normalmente donde tienes que trabajar es en la adolescencia, pienso yo. A ver, ¿cómo funciona? A ver. Si vamos a hablar de sexualidad madura, siguiendo tu idea, ¿no? Claro, estamos hablando de sexualidad complementaria a una relación amorosa de pareja, se supone, ¿no? Amorosa en el sentido de sentir que confío en ti, sentir que tú confías en mí, es otro nivel, ¿no? Es una sexualidad adulta, si lo podemos llamar así. Una sexualidad infantil es una sexualidad basada en que el otro es un objeto para mi placer y el otro puede ser un niño, puede ser lo que tú quieras, pero poder, ¿entiendes? No hay compartir, no hay… No. Es yo ejerzo poder sobre este objeto porque puedo. Y ahí está todo del pastor, y la iglesia, y el jefe que acosa, todo el poder, ¿no es cierto? Porque puedo. Ah, ya. Hemos partido de que sentía que no podía. Claro. Entonces, tengo un contexto, como bien dices, donde puedo. Pero genera estrategias pues para poder… Claro, entonces se mete a la iglesia, donde puede ser poderoso en algún momento, se mete a trabajar en una empresa, donde va a subir y entonces va a buscar, porque el hombre y el sujeto que ha sido maltratado en la infancia, al que le han dicho no puedes, tiene dos caminos. Claro. Un camino, inhabilitarse absolutamente y convertirse en un paria social, y el otro camino es reconstruirse siempre de manera un poco desestructurada desde otros ámbitos para poder someter a alguien. Y reafirmarse en todo caso. Pero claro, por eso decía, la materia, no sé si así la podríamos llamar hoy, la materia obligatoria desde secundaria en todos los colegios, ¿qué es? Tendría que ser autoestima 1.0, autoestima 1.1, autoestima… Oh, pero sí, hasta la 500, por favor. Claro, porque justamente el niño que ha venido cargado con el yo no puedo, que se va a manifestar después, en la vida adulta, con lo que estamos hablando, tienes ese periodo de la adolescencia de los 12 a 18, justamente para poder modificar. Y ahí ya no va a intervenir la familia, no va a intervenir, si es que hay familia. Oye, pero y la profe, a ver, acuérdate, ¿no te decían a vos en tu colegio? No, no puedes, no sabes, no, ¿por qué eres esto, que el otro? Eso digo, debería, digo,
Cierto. Ser la materia, ¿cómo dicen en la U? Troncal. Troncal, ¿no? No puedes pasar a eso si no has cumplido esa, no puedes a la de secundaria, que en varios países está sucediendo, sin duda. Porque ahí tienes la oportunidad de oro, pero realmente de oro, de transformar a niños y niñas que ya venían complicados en individuos que recuperen su poder, su yo puedo, su autoestima, y que lógicamente va a incidir en el futuro, no solo en el tema que estamos hablando, sino en… Imagínate lo que estás diciendo, o sea, el colegio podría solucionar temas que después son una carga en la sociedad, ¿no? Claro. Pero no lo hacemos, están estudiando álgebra, ¿no ve? Están estudiando… No sé qué cosas raras. Así, ¿no? Cualquier cosa. ¿Has visto esas películas que salen de vez en cuando en Estados Unidos? La del profesor Escalante, no es compatriota, era uno sí, de lujo. Oh, por Dios. Pero salen siempre, ¿no? Era el barrio del Bronx, no sé qué, sí, en Nueva los York. Los delitos conflictivos. No sé qué, los encerraron, ahí llegó la profesora, que tenía la buena idea. Tenía cerebro. Y trabajó, ¿qué trabajó la profesora? Autoestima, sí, ¿listo? Siempre. Listo, que vamos aquí a la biblioteca, que tú puedes leer, que hazme un ensayo de tal obra y no sé qué, y wow. Y los resultados son óptimos, sin duda. Totalmente. Uy, pero primero pues tendríamos que concientizar a nuestros profesores, ¿no es cierto? De ahí hay que partir. Eso iba a decir. Pero qué bueno lo que estás diciendo, qué fundamental saber que sí hay una instancia donde se puede resolver, que esta no es una sociedad que está a la deriva, que si hiciéramos buenos métodos de educación podríamos tener gente mejorada, ¿no es cierto? ¿Y por qué no se hace? Porque el sistema educativo está regido simplemente en los contenidos, ¿no? Y lo que estamos buscando es un sistema educativo todavía de la era industrial, donde la escuela debería formar mano de obra. Entonces, eso no exige que el profesor, que el docente crezca como ser humano. O sea, puede ser un abusador también, como seguro, hay en todos los contextos. Puede ser una persona con índices elevados de frustración, de fracaso. Que ha buscado poder, porque también buscan poder por ahí. Claro, una persona que no tenga habilidades ni siquiera de comunicación. Porque enseñar matemáticas en la pizarra no requiere comunicación, resolución de problemas, negociación. Todas las habilidades que un adolescente necesita de manera transversal para salir a una sociedad que ya no le va a exigir mucho a nivel de doctorados, porque ya, digamos, eso ya se supone que la sociedad te exige. Lo que te va a exigir es negociación, te va a exigir calidad comunicación, humana, estrategias de resolución, exacto, de problemas. Entonces, para enseñar eso, uno tiene que tener eso. O sea, a ese nivel no puedes dar lo que tú no tienes. Seguro. Entonces, el sistema educativo se queda corto en ese desarrollo, por eso es que no resolvemos estos temas y otros temas más, ¿no? Ahí me quedaré, por favor, tengo que hacer una pausa, pero creo que lo que hemos ido abordando es absolutamente fundamental. Mire a dónde estamos aterrizando. Estos seres humanos dañados en su infancia perfectamente pueden resolver su vida futura desde una formación adecuada en el colegio. Pero claro, estamos muy preocupados por la fórmula de la resolución con dos incógnitas de la ecuación de segundo grado. ¿Usted sabe para qué me ha servido a mí en la vida eso? ¿A usted ha servido? Sí, ¿no ve? Para decirlo ahora. ¡Pues cierto! ¡Para decirlo ahora! Bien. Hacemos una pausa, ya volvemos.